¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos a otra historia aquí en el canal del Fede Lobo. Es momento de recordar a los clásicos. Hubo un videojuego que combinó dos cosas que todo el mundo ama: dinosaurios y survival horror, Dino Crisis. Oye, hermanito, ¿no se pronunciaba Dino Crisis? Digo, yo no sé de eso, ¿no? Pero pues yo estudié inglés 2 meses y así me enseñaron. Sí, cállate. Antes de comenzar, quiero aclarar que dependiendo de las decisiones que vayas tomando durante el juego, es el final que vas a obtener. Pero el día de hoy te narramos los hechos que se consideran canon. Sean bienvenidos a la historia de Dino Crisis. ¡Se pronuncia Dino Crisis! Púchale play y cállate. El mundo está en una crisis energética. No hay gasolina y los recursos se están acabando. Pero un científico llamado Edward Kirk viene a salvar el día desarrollando una nueva fuente de energía. Sin embargo, antes de terminar su trabajo, el gobierno le deja de dar dineros. Entonces este científico comienza a trabajar por su cuenta, consiguiendo fondos de otros lados. Tanto relajo termina causando una gran explosión. En un inicio todos creen que este señor ha muerto, pero fuertes rumores nos cuentan que aún sigue por ahí. Es entonces cuando el gobierno de Donald Trump manda a 3 agentes súper especializados en encontrar científicos. Así es como conocemos a Gale, Luisito Rey, Cooper y Regina, esta hermosa mujer protagonista en este juego. Este equipo llega sin dificultades a las instalaciones del Dr. Kirk, con excepción de Cooper, que aterriza en la selva. Dice el Cooper, no hay problema, nomás camino un ratito y ya. Pero nuestro amigo se va para atrás, pues no lleva ni 5 minutos vagando cuando llega este enorme tiranosaurio Rex y se lo come. Así iniciamos Dino Crisis. Métele la intro para que cause impacto, porfa. Sí, voy a meter la intro de Dino Crisis. Mira, Dino Crisis intro. Aquí está, play. Una vez dentro de estos edificios y de las instalaciones, el equipo se reparte tareas. El Luisito Rey se va directo a la sala de control, el Gale va a explorar por ahí, y Regina pues buscará información o algo así. Ah, sí, y a todos les vale madre el Cooper. ¿Qué about Cooper? Forget him. Time's up. Pero eso no lo dijo. No lo dijo, pero lo pensó. No nos hagamos güeyes. Bueno, sí. Regina entonces se pone a investigar en búsqueda de información. Encuentra al Gale examinando una reja. Se mete a este cuarto donde juega con unas pilas. Y al salir de nuevo escucha un grito y ruidos de batalla. ¡Madre mía! La Regina se encuentra con un velociraptor. La pelirroja escapa, pero Gale ya se nos perdió. Este mujerón corre a decirle a Luisito Rey lo que ha sucedido, y como el güey escucha dinosaurios, pues medio le cree. Y al final no resuelve nada, así que ella decide actuar por sí misma, porque además de hermosa es luchona y muy canija. Así que mata a velociraptores a punta de balazos. Pum pum, mato que te mato, esquivo que esquivo. Así hasta encontrar a este científico moribundo que le da una llavecita para que siga su camino. Esta conversación es interrumpida por el enorme tiranosaurio Rex, que se come el cuerpo del científico. Vean el caos, vean la destrucción. Dispara, Regina, dispara, o si no el tiranosaurio te va a violar. Regina continúa en su aventura, siempre preguntándose por qué carajos hay dinosaurios en esta época. Dice algo así como: yo vi Jurassic Park y estaba bonita la película, pero esto no me está gustando. Así dijo, neta, así dijo. En eso anda cuando es atacada por un velociraptor. Ay, pobrecita Regina, ya nos la van a matar. No se preocupen, que en ese momento llega el héroe más pechudo de esta historia. Hasta la vista, baby. Juntos de nuevo, los 3 protagonistas se juntan en la sala de control y un rato hablan de cosas que no importan, hasta que Gale ve en uno de los tantos monitores al Dr. Kirk corriendo por ahí. Al mismo tiempo, a Luisito Rey le llega una llamada de auxilio de un sobreviviente. En este momento debemos decidir con quién queremos seguir. Siga al Gale, ese güey es muy hombre y sabe lo que hace. Ay no, mejor Luisito Rey, porque él es muy gracioso, él. Sí, pero Gale es pechudo y es muy varonil, mejor él. Ni uno ni otro, aquí en Fede Lobo te narramos lo que pasa en las 2 opciones. Si seguimos al Gale, realmente no pasa mucho porque no encontramos a nadie. Pero si seguimos al morenito, encontramos a un hombre llamado Tom que termina muriéndose. O sea, no pasa algo realmente interesante. Tiempo después, nuestros amigos se las arreglan para encontrar al Dr. Kirk y lo llevan preso. Este tipo en un inicio se rehúsa, pero al ver los grandes pechos de Gale, ya accede. Al parecer esto fue misión cumplida, solo resta pedir un helicóptero y ya nos vamos. ¡Hijo de su madre! Que ya venían por ellos, pero en ese momento aparece el mismísimo T-Rex y como odia a los helicópteros, lo derriba. El Dr. Kirk aprovecha y se escapa, y ahora ¿quién podrá defendernos? En este momento Regina toma sus armas y como mujer luchona que es, le entra a los guamazos. Get over here.
El prietito y la pelirroja escapan por este elevador que los lleva a un laboratorio subterráneo, donde Kirk continuó sus investigaciones. Mientras tanto, Gale buscará al doctor. Regina nuevamente se pone a explorar el lugar y al llegar al laboratorio del doctor, este la confronta con un arma. Híjole, ahora sí nos van a matar a la reinita. Pero no se preocupen, que nuevamente aparece el hombre más macho y musculoso de esta historia y la salva. Fuck you, asshole. Otra vez el doctorcito está preso y en esta ocasión nos narra lo que está sucediendo. Pongan una canción así de misterio resuelto para entrar en contexto. Resulta que los dinosaurios fueron a parar esta isla por la tercera energía, un experimento del doctor Kirk que influía en el flujo del tiempo. Como consecuencia, una parte de la isla fue cambiada por una parte de la misma isla, pero del pasado, trayendo a todos los dinosaurios. Kirk también nos cuenta que si el reactor principal es sobrecargado, todo el problema se termina o algo así. Así que esta hermosa mujer se pone a juntar todas las piezas necesarias para sobrecargar esta cosa. Lo consigue, pero comienzan temblores así bien canijos. Esto provoca que Gale quede atrapado en este derrumbe y el doctorcito se escapa otra vez. Ay, ese Gale es pechudo, pero ahora sí quedó como un imbécil. ¿Y de qué te sirve estar vivo si estás bien pinche pendejo? El pobrecito de Gale queda muy mal herido y más tarde es rescatado por Regina. Pensando que ya va a fallecer, el pechudo hombre le cuenta la verdad. En realidad, sus superiores le mandaron a salvar toda la información sobre la tercera energía. El salvar al doctor era irrelevante. Sí, dice la Regina, otro juego con una misión secreta, qué típico. Mejor ven, vámonos todos de aquí. Pero el rubio este es necio y aunque está mal herido, a huevo quiere ir a capturar al Kirk. Entonces acá debemos elegir si ir con el Gale o mejor ya escapar con el Rick. Que vaya con Gale, pobrecito, se va a morir. No, mejor ve con el morenito, ya no te metas en broncas y mejor escapa, escapa que escapa. No, mejor con Gale, esos pechos no merecen morir. Mujer, no seas tonta, escapa, escapa. Pues en el mejor final, ni uno ni otro, la Regina noquea Gale y ella misma va por el doctor. Lo encuentra y le da un patadón en la cara que lo deja noqueado. Entonces todos juntan sus cositas y se dirigen a escapar en helicóptero. Pero en ese momento llega el T-Rex para una pelea final y se arman los Dino Guamazos. Rocket Launcher. Auxilio, qué guamazo. Yo nomás quiero un abrazo. Todos llegan al helicóptero y nuevamente aparece el T-Rex. Híjole, este güey nomás no se muere. El Luisito Rey entonces le tira una super bomba que lo mata y también termina con las instalaciones. Uf, uf, qué final, qué destrucción. Y ya el juego se acaba y luego sale Dino Crisis 2. Y en este Regina se ve más sabrosa y salen más dinosaurios. Sale el Triceratopo y un tiranosaurio más chiquito y esta nena rubia que no habla. Y luego sale Dino Crisis 3 y ahora es en el espacio. Y ahí sabemos que toda la saga se fue a la mierda y fin. Y bueno, gente, hasta acá dejamos la historia de Dino Crisis o Crisis, ya no sé. En la parte de abajo tengo mis redes sociales, Instagram, Twitter y mi Facebook. Por mi parte ha sido todo, muchas gracias, bye.